Sí, bueno, agradecemos a todos los funcionarios federales, estatales y municipales, amigos medios de comunicación e invitados especiales. Sean bienvenidos. A todos los invitados especiales. Muchas gracias. Es un honor ser anfitrión de tan importante y trascendental este hospital del Estado. Nos congratulamos porque Michoacán sea escenario de la corporación de su presidencia. La maestra Ley Gómez González, Procuradora General de la República y Presidenta de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Señoras y señores, es un placer tener la oportunidad de dirigirme a ustedes en el marco de esta sesión de la zona occidente de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Su presencia aquí es una muestra de su compromiso con la Procuración de Justicia y con la construcción de un México más justo y seguro para todos. Esta zona, al igual que las otras en que se encuentra dividido el país, ha trabajado activamente en la creación y aplicación de medidas concretas para combatir la delincuencia y mejorar la procuración de justicia en esta importante región. Las y los procuradores y fiscales de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Querétaro han valorado la importancia de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia como un foro donde los actores locales y nacionales encargados de la delicada responsabilidad de procurar justicia pueden dialogar en un ambiente de apertura, haciendo posible trazar estrategias a partir de la experiencia común y diseñar acciones conjuntas. En 2015, este esquema nos ayudó a alcanzar resultados relevantes. Para ilustrarlos, les mencionaré únicamente tres de ellos. El primero, la instrumentación de las unidades de análisis de la información que posibilitarán el diseño de acciones y estrategias que permiten fortalecer el desempeño de las instituciones de procuración de justicia a lo largo y ancho de la región y del país. En segundo lugar, en colaboración con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, se aprobaron y publicaron los lineamientos de colaboración en materia de seguridad y justicia que facilitan el intercambio de información en beneficio de la seguridad pública en México. En tercer lugar, la puesta en marcha, junto con el Instituto de Estadística y Geografía, de los Censos de Procuración de Justicia, que tienen el objetivo de identificar información confiable sobre las fortalezas y las áreas de oportunidad de las procuradurías y fiscalías de todas las entidades federativas. Estos logros son pasos importantes hacia una más eficiente procuración de justicia. Sin embargo, no es suficiente diseñar acciones y ponerlas en marcha, sino que también se hace necesario darle seguimiento, trabajar en su consolidación y perfeccionarlas. En otras palabras, la aplicación adecuada y eficiente de las políticas y acciones que se han generado y que se seguirán generando en el seno de estos encuentros requiere de nuestro constante esfuerzo y compromiso. Es por ello que el presidente Enrique Peña Nieto nos ha pedido un compromiso permanente con el trabajo coordinado, pero no solo entre los integrantes de la conferencia a nivel nacional, estatal y local, sino también con los poderes legislativo y judicial. La colaboración y coordinación constante y continuada facilita el análisis integral de los problemas que en materia de procuración
Procuración de Justicia enfrentamos todos. A partir de esa visión amplia del fenómeno delictivo y atendiendo las peculiaridades y necesidades específicas de cada región, es posible presentarle un frente unido a la delincuencia y responder con mayor velocidad y contundencia a la criminalidad. De ahí la importancia de reunirnos, de discutir directamente y de desmenuzar los desafíos que enfrentaremos este 2016. En ese sentido, debemos avanzar en la correcta implementación del protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación del delito de desaparición forzada. También en impulsar la capacitación de las autoridades involucradas en estas tareas a fin de garantizar la salvaguarda de los derechos humanos de las víctimas. Es imperativo, además, robustecer el combate a los delitos en materia de hidrocarburos, analizar las particularidades de este delito en cada zona, adaptarnos a sus características y colaborar estrechamente con Petróleos Mexicanos para hacer más eficiente su investigación y persecución. Por último, es necesario perfeccionar las medidas para luchar contra la falsificación de moneda, delito que perjudica los bolsillos de todos los mexicanos. Agradezco la presencia del director general de Dirección del Banco de México, licenciado Alejandro Alegre Ravier. Estos y otros retos nos dejan ver que tanto los grupos delincuenciales y las propias conductas delictivas